Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarlos nuevamente aquí desde el Omelet Político de la zona norte de Quintana Roo. Y en esta ocasión tenemos una sorpresa muy agradable. Está con nosotros Mara Lezama, candidata a la presidencia municipal de Benito Juárez por Juntos Haremos Historia. Eso. ¿No? Claro. Muchísimas gracias. Carlos, qué gusto. Mariano. Gracias. Joaquín. Gracias, Joaquín. Gracias. Gracias a Canal 10. Gracias a todo el equipo, gracias Carlitos Toledo, Jorgito, todo el equipo, gracias porque me siento en casa, porque estás en casa. Además siempre la apertura de Canal 10, hay que aplaudirle el profesionalismo, muy feliz de estar aquí. Muy bien, y por qué, bueno, empecemos de una vez, ¿por qué competir por Cancún? ¿Por qué participar en esta contienda? Carlos, muy buena pregunta y te voy a contestar una decisión de las más difíciles de mi vida. Porque estando en un medio de comunicación como estamos nosotros y haciendo una chamba que al final de cuentas desde nuestra trinchera hacemos algo por la comunidad, yo era inmensamente feliz con la estabilidad, con mi familia, en las chambas, haciendo lo que me apasiona, que es hacer labor social. La verdad es que era una comodidad total. Y cuando viene la invitación de Andrés Manuel López Obrador y que le digo que por favor no, porque no me gusta la política y porque amo lo que hago, que es hacer labor social, él me dice, es que la gente buena y la que hace, lo que haces tú lo puedes potencializar, y empezamos a platicar sobre qué podíamos hacer. Y cuando me doy cuenta que la política sí puede ser una herramienta para hacer el bien común, sí puede ser una herramienta para potencializar obras bien hechas y ayudar a los grupos vulnerables y hacer más por este lugar hermoso que es Cancún, que nos ha dado tanto, decido incursionar en un ambiente que está complicado, ¿eh? ¡Qué manera de hacer guerra sucia y de, hijo, mano, que de traiciones! Pero ¿sabes qué? ¿Esperabas todo eso? Hay que ser valientes. Pues la verdad es que no dimensionas la maldad de tantas personas, pero la gente está cansada de esa maldad y la gente está cansada de que le engañen y la gente está cansada de la guerra sucia y del golpeteo. La gente quiere propuestas, la gente quiere ver personas que vean por los demás, que voltean a ver al ciudadano, y hoy toda esa guerra sucia, los que gasten su lana, están gastando un dineral, acaban de hackear mi cuenta de Facebook, abrieron otra cuenta con un nombre muy parecido al mío y se enlazan. Me clonaron mi cuenta. No le hagan caso, por favor, le digo a toda la gente que nos ve, que es un, de verdad, mucho público a través de Canal 10, no hagan caso. O sea, ponen, yo te quiero ayudar a cuidar casillas. No, no lo necesito, mándeme dinero. Pues, ¿cuándo va a responder eso? O sea, claro, es hasta absurdo. Le han pagado a personas extranjeras de otros países a venir a hacer la guerra sucia, y la verdad es que la gente está cansada. Y va a arreciar un poco más porque ya está en la recta final de la y como vamos a ganar, y vamos a ganar de manera contundente, pues están enojados, y hay gente a la que no le gusta que ganen los ciudadanos, y hay gente a la que no le gusta que les quiten sus negocios, y el negocio se acabó. Adiós, basta la corrupción, nadie por encima de la ley, y por eso las amenazas. Pero hay que trabajarlo y agarrar el toro por los cuernos. Bueno, y en esas caminatas que has hecho, que han sido, pues imagino que agotantes, ¿no? ¿Sabes qué? A veces me preguntan eso, si estoy cansada, y no estoy cansada. No sé qué pasa el 2 de julio si colapse un rato, porque estoy ávida de escuchar más. Nosotros que trabajamos en los medios, escuchamos a la gente siempre y abrimos los micrófonos y salimos y vamos. No nos quedamos en el escritorio, salimos a trabajar. Yo lo he hecho durante muchos años. Pero hoy que recorro zona por zona, calle por calle, lonchería, tortillería, tiendita, todos los lugares, estoy verdaderamente sorprendida del olvido en el que están muchos seres humanos, muchos ciudadanos, con mucho dolor, pero también con mucha esperanza. La respuesta de la gente ha sido maravillosa, y entonces no te cansas porque quieres hacer más y porque quieres trabajar más. Trabajamos desde muy temprano, mi equipo de trabajo seguramente los verán con ojeras, a veces a las 5:30 de la mañana estamos iniciando las caminatas, pero si no, ¿cómo escuchas a la gente que trabaja en la zona hotelera y que agarra el camión a las 5? No vas a decir, ay, pues a esos no los voy a escuchar. Tenemos que escuchar a todos. O decir, no voy a ir a la 248 porque en el mapa geodelictivo está sumamente candente la situación. Tienes que ir. Y ayer estábamos en la 94 y cruzamos una cuadra, y en la cuadra de atrás balacearon a un hombre. No puedes no estar y no puedes escuchar para luego resolver los problemas que padecen todos los ciudadanos. ¿Cuál es el más apremiante que has escuchado? Seguridad. No hay región, calle, colonia, parque, niño, adolescente, mamá, papá, abuelito, que no te hable de la inseguridad. Todos. ¿Qué está fallando y qué se puede hacer? Se ha fallado en mucho. Tenemos un rezago por lo menos de 20 años en materia de prevención del delito. Cuando caminas en las calles de Villa Sutoch, Prado Norte, Tierra Maya, Avante, que no hay calles, que es terracería. Y cuando vas
en el mejor de los casos, a los parques que se hicieron, son parques con hierba hasta la rodilla, con basura, con cristales. El abandono. Con maleantes, en un total abandono. Entonces, ¿pondríamos a jugar a nuestros hijos ahí, Carlos, Joaquín? Por supuesto que no. No pueden jugar. Y ya si tienes mucha imaginación, como que volteas ahí y dices, ay, ahí está un columpio. Y con mucha imaginación, pues ahí está un chemo acostado echándose un churro. Entonces, ¿cómo no nos hemos dado cuenta el por qué tenemos cada vez más delincuentes? Hay que rescatar a los niños de las calles, hay que sacar a los adolescentes de las calles, hay que quitárselos de las garras de la delincuencia, porque los delincuentes no llegan y dicen, póngame por favor usted un anuncio clasificado, necesito 5 sicarios, 4 tiradores de drogas, 5 que roben coches. No, no van a los anuncios clasificados. Encuentran en los grupos vulnerables, en los jóvenes que no tienen trabajo, que no pueden estudiar, los seres humanos perfectos para poder delinquir. Y no es que un ser humano nazca y diga, voy a ser un maleante, ¿no? Pues por supuesto que no. Las condiciones se han dado. ¿Qué hemos hecho mal para que tengamos más zonas en donde hoy se delinque? Y hoy hablamos de balacera en la Bonampak, pero ¿por qué no también en la 17, pero en la 94, en la 127? Ya no es nada más restrictivo en una zona, ya es en muchos puntos de la ciudad. Es en toda la ciudad. ¿Y qué estamos haciendo para que tengamos más delincuentes? Entonces tenemos que actuar de manera, a partir del 1 de octubre, el primer minuto, en materia de prevención del delito, que es lo que nos compete como gobierno municipal. Tenemos que hacer parques y recobrar los espacios públicos abandonados. Vamos a hacer canchas, pero canchas que sirvan. No nos sirven las canchas cerradas con candado. Canchas muy bonitas y cerradas con candado. Cuando quiere jugar el niño y dice, oiga, ¿me puede abrir? No, está incomodado. No, pues no puedes. Es que las hacen y las privatizan, ¿no? Pero no nos sirven. Necesitamos espacios gratuitos, libres, que además hagamos partícipes a la comunidad para que no las ensucien. Me preguntaban hoy en una reunión que las calles inundadas. Yo les decía, pozos de absorción bien hechos, tenemos que hacer pozos profundos, con diámetros, pero también debemos de dejar de tirar basura. Debemos de ser cuidadosos de nuestra ciudad, pero también una ciudad hoy, Carlos, Joaquín, que tenemos que crearle una identidad. Ya has ido trabajando con un grupo de personas que a partir del día 2, después de la jornada electoral, se enfoquen en esos trabajos? Ya están trabajando. Sí. ¿Sabes que no podemos esperar más tiempo? Debemos de trabajar porque hay mucho que hacer. Le comentaba a Carlos hace un momento que hasta el estómago deja de querer alimento porque hay cada vez más compromiso. Y cuando llegas a una región y una persona te abraza y llora y tiene esperanza de que las cosas cambien. Y cuando un niño, recuerdo una niña que salió corriendo porque se quería tomar una foto conmigo, y yo me agacho siempre para hablar con los niños, y me vio a los ojos y me dijo, que me quería conocer y todo, y al final me dijo, ¿verdad que no me vas a fallar? Una niña de 9 años. ¿Verdad que no me vas a fallar? No les voy a fallar, porque soy ciudadana que tiene un compromiso, primero que nada, con un lugar en el que hemos podido crecer. Un lugar que nos ha dado oportunidades, un lugar en donde nos hemos desarrollado y que nos ha dado mucho. Y hoy creo que todos, desde el lugar en donde estemos, tenemos que regresarle algo a Cancún. Le urge a Cancún. Bueno, y estás consciente, tú también pides el voto para Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sí, claro. Si llega a ganar don Andrés Manuel López Obrador y llega a fallar, a ti te van a reclamar, ¿lo sabes? Pues me reclamarán seguramente porque pedí el voto, pero yo estoy segura que vamos a saber un trabajo tan bien hecho en Cancún que vamos a hacer historia. Te lo puedo garantizar, va a ser un trabajo tan bien hecho con gente sumamente capaz y honesta que vamos a hacer historia y va a ser un parteaguas en la historia de este estilo. Tu equipo de trabajo sí le va a responder, así como tú tienes la voluntad de responderle a la gente de llegar a ganar. Pues si no le responde, que se vaya, ¿no? Necesitamos gente que trabaje. ¿Tendrás mano dura para decir el que no funcione, gracias? Por supuesto que sí, porque no se vale que unos trabajen y otros no. Aquí las cosas, a mí mi papá me enseñó a hacer las cosas bien a la primera, ¿eh? Y que para ganarte las cosas las tienes que trabajar. Y que nada es gratis. Eso de que llegan de repente a un estacionamiento de un centro comercial y te dicen, le vendo estos lentes súper caros, pero se los dejo a 100 pesos, no, tienen cola, ¿eh? No te están haciendo un favor, los lentes seguramente son robados. O los sacaron de algún lugar. De la zona libre. O son clonados. Nadie te regala nada por nada y nada se gana. O me encuentro este celular al ratito y digo, qué buena suerte, ya me lo encontré. No, este celular le pertenece a alguien y tiene que regresar a las manos de ese alguien. Es hacer las cosas bien de manera honesta y así va a ser mi equipo de trabajo, ¿eh? Honesto, se le van a aplicar exámenes al equipo de trabajo, exámenes exhaustivos, como en cualquier empresa.
como el cualquier empresa, antidopes, exámenes y que sea gente honesta, capaz. Y algo muy importante, Carlos Joaquín. No es Carlos Joaquín, es Carlos Joaquín. Luego van a decir que soy candidato al gobernador y no. Sí, mejor voy a decir así, Joaquín Carlos. Tiene que ser gente que ame Cancún, que se quiera quedar a vivir aquí. No voy a ser como el Escuadrón Suicida de la película, la vez que estaba amenazada el mundo y fueron a buscar a los peores. Sí, claro. Y hay algunos gabinetes que así se forman. Y los vas a traer de no sé dónde. Y el problema es que no les ponen el chip porque el que quisiera escapar le apretaban para que explote eso. Es entonces, una buena idea, fíjate. Pero así, hay gabinetes que se forman así. Pero el gabinete debe de ser de gente de Cancún y para eso me he sumado con el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, trabajando con el Consejo Coordinador Empresarial, con las mujeres empresarias, con la sociedad civil. Caramba, si hay gente muy honesta y trabajadora que sabe de cada una de las, que pudiera trabajar en cada una de las secretarías del ayuntamiento. ¿No vas a caer fuente de fuera? No. Cosa que no dije Puebla ni nada. No, que no dijimos, no. Y gente, y ¿sabes qué me parece increíble? Que existan personas, sin decir nombre, porque la verdad es que a mí no me gusta juzgar ni criticar, y me lo enseñaron también mis partners, que bastante le invirtieron al tema de valores en casa. Pero no puede ser que gente nos haya robado una y otra vez y no pase nada. Y que te roben y tengan expedientes abiertos y no pase nada. Y de repente quieran volver a contender o tengan intereses en otras candidaturas. De verdad, el pueblo ha despertado. Los ciudadanos. Para eso hacían los acuerdos políticos, ¿no? Claro, claro. Y yo te puedo platicar que este gobierno que vamos a emprender el 1 de octubre porque vamos a ganar el 1 de julio es un gobierno sin compromisos. Muchos me han preguntado por qué Morena. Y les voy a responder, aunque no me han hecho la pregunta, porque es el partido en el que no me pidieron absolutamente nada. Esto a condición de, lo único que les dije es yo quiero hacer un gobierno ciudadano buscando el bien común. No quiero nada más, solamente quiero eso. Y me dijeron, adelante, tienes todo nuestro respaldo. Y me lo dijo Andrés Manuel López Obrador y todo el equipo. Entonces, de ¿no eres la Andrés candidata Manuel. Del gobernador? No, creo que no. Ay, soy la se candidata. Habla que de Félix, no. Se uy, habla no, de bueno, y al rato muchos. Tuya. Y al rato tuya, y al rato de Carlos Toledo, porque me dio una entrevista. Eso lo hace la gente sin qué hacer, que nada más quiere hacer una guerra sucia. No soy candidata de nadie y no llego con las manos amarradas, gracias a Dios. Y hago una contienda y hago hoy una campaña limpia, a pie, terrestre, sin excesos. Pues no tenemos dinero, somos morenos y a mucha honra, caminamos, nos compramos nuestro kilo de tortillas. Hay unas tortillerías buenísimas, por cierto, y hay unas en donde venden unos frijoles maravillosos. Entonces vamos comprando nuestras tortillas y ahí vamos caminando sin derroche. Nos dicen, es que me puede dar un triciclo. Pues, ¿de dónde? Estaban acostumbrados a estas campañas onerosas de mucho dinero. Como se daba todo. Y ¿no? se daba todo. Sí, nada más que ese dinero era de la gente. Lo sacaban de los gobiernos. No se vale. Hay que hacer campañas a pie, hay que caminar, hay que escuchar para luego ejecutar en beneficio de esos ciudadanos. O sea, no hay el temor de que te llegaran a imponer un gabinete. Nadie, ni uno. De esos de los que. Ni uno. No hay. Y se los pueden ir a preguntar a todos los políticos. No soy candidata de nadie. Yo no he sido besasmanos. Yo no voy a casa de los políticos. Yo no me siento con ellos. Yo soy una persona ciudadana durante muchos años en los medios de comunicación. Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación con 2 especialidades, catedrática de la universidad, mención honorífica en el 10º semestre de la universidad, preparada, que me gusta hacer las cosas bien, directiva en los medios en los que he trabajado, pero eso al final se lo lleva el viento. Es ¿qué eres tú en congruencia? ¿Qué eres tú como ser humano? ¿Y qué vas a hacer en pro de los demás? Y yo les digo a la Cámara y te lo digo a ti, Carlos Pérez Zafra, para no juntar los nombres porque luego, Joaquín, querido Joaquín Pacheco, no hay un solo compromiso. Y me siento en la mesa con los empresarios, y no me dejarán mentir si me están viendo ahorita a través del canal, me siento con los empresarios. Y después de que les platico mi plan de gobierno, están así, ¿no? ¿Y no nos va a pedir dinero? No. Y he tenido empresarios que me dicen, no puedo creer, es la primera vez que me siento en una mesa con una candidata o con un candidato y que no me pide dinero. Y lo único que les pido, cuando terminamos la junta, les digo, ayúdenme a hacer obra social. Cuando ganemos, hagan un parque, hagan un camellón, hagan una cancha en una escuela, donen una patrulla, dejemos de quitarle el dinero por abajo de la mesa a todos esos empresarios que para sacar una licencia de funcionamiento se tardan 7 meses. Y en ese rubro, Mara, uno de los problemas o de los grandes males de los ayuntamientos es la tesorería. Qué bueno que lo tocaste. ¿Tienes algún plan para simplificar toda esa tramitología para poder aperturar un negocio? Por supuesto que sí. Más de 140 trámites para abrir un hotel aquí. ¿Sabes cuántos tienen en otros lugares del mundo? 9.
es una tramitología que le hace tanto daño al micro, mediano y pequeño, mediano y gran empresario. Adiós a la tramitología, adiós a los trámites obsoletos, sí a una ventanilla única, que sea única, ¿no? Ventanilla única es como broma. Y va a entrar la nueva era de la red. Claro, vamos a migrar a la digitalización. Hemos estado además en pláticas y esperamos tener la mejor opción a través de una licitación honesta, transparente, para que se digitalice catastro, desarrollo urbano. Puedes pagar tu predial, pero no, se cayó la red, no pude. Pero entonces pagas por internet, pero entonces voy a recoger tu recibo al ayuntamiento. Entonces, ¿dónde está la digitalización? Tenemos que migrar a la era de la tecnología y el dinero por debajo de la mesa se tiene que acabar. En todas las secretarías y en todas las direcciones, nadie, apellídese como se apellide, llámese como se llame, sea pariente de quien sea, nadie por encima de la ley. No diezmos del 20% a 30% por cada obra. Pero espérame, ni del 1%. Ese famoso diezmo al que termina doliéndole es al ciudadano. Y además ya no es del 10, ¿eh? Es como del 30. Sí, yo sé. Pero aparte del 30, es 50 millones menos el 30, menos el este. Entonces, si tú tenías que hacer pozo, me lo brinco, pozo. ¿Y todos los demás? ¿Dónde están? Pero además hay el compromiso, que en muchas ocasiones dicen, me dio dinero para tal cosa o para la campaña, entonces tengo que darle la obra a fulanito. Obra mal hecha, que primero quiere recuperar su lana y luego lo que le quede sea en obra. Se acabó. Adiós. Ni un paso más hacia atrás. Cancún merece una administración de gente honesta y capaz. Necesitamos una ciudad al nivel del destino que somos. Somos el destino turístico más importante de México, señores. Somos la marca más importante de Latinoamérica. ¿No nos merecemos una ciudad de primer nivel, con vialidades de primer nivel, con pozos de absorción bien hechos, con calles, con luminarias, con vigilancia? Claro que nos merecemos. Nos merecemos que si alguien puede sacar un permiso porque está apegado a la ley, Y quiere sacarlo, puede sacarlo a través de plataforma, tramito que me falta, lo mando, lo envío y tal. Tienes más tecnología tú aquí que hoy en la digitalización del Ayuntamiento de Benito Juárez. No puede ser. 2018, nuevo siglo. Es inconcebible. ¿Y tú no vas a comprar 200 patrullas, helicóptero artillado y otras cosas así? Ah, sí. ¿Y qué más? ¿Y traemos así esa ay o qué? O sea, no puedes mentirle a la gente. No está bien que les mientan. No es correcto. Tienes que hacer las cosas con un plan. Pero no un plan fusilado de gobierno, ¿eh? Que luego, ay, parece que me orienté, esto lo imprimo. Tienes que hacer un plan de gobierno en base a las necesidades de tu localidad, de tu municipio. Es verdad. Hay muy pocas cámaras de vigilancia. Hay más cámaras de vigilancia en conjuntos residenciales de alto poder adquisitivo que las que tenemos en toda la ciudad. Es una vergüenza. Si te cuento cuántas patrullas hay en Benito Juárez, te dirías de espaldas. Es una vergüenza. Cuéntalo. Entonces, por eso tenemos que trabajar 39, que sirvan. Y además tienen que pagar ellos sus gasolinas. ¿Y las rentadas? ¿No? Pues hay que buscarlas. Las rentadas van a ser las cámaras, 2.900 millones para cámaras. Entonces, lo que tenemos que hacer como municipio es prevención del delito. Y tenemos que actuar de manera tajante. El primer minuto me decían, es que cuando vas a empezar a trabajar, y el primer minuto. A las 12 de la noche con un minuto estaremos trabajando, se los digo aquí para que de una vez salga. ¿Y qué va a pasar cuando lleguen si ganas y te brigan? ¿Venimos de parte del gobernador? Pues pasen a ver al gobernador. pasen. Yo te voy a contar algo, es que yo no tengo compromisos con nadie. Y así como en la campaña nadie llegó de parte y nos vino a ayudar a recorrer las calles, pues sería mucho cinismo que hoy nos vengan a buscar, ¿no? Claro. O sea, y que hoy te vengan a... Nosotros hemos... No sabes cómo hemos caminado y sudamos la gota gorda y ahí andamos, sino... Ya no podemos regresar a esa serie. Pues no que no podías caminar, que estaba... Ay, que me pregunté, oigan... No, se ha caminado, yo he ido a... Pero decían... Sí. No, no, estoy platicando. Pero, o sea, que no pueda caminar, que lo... Ni me operaron de la columna, ni me operaron de la rodilla, me operaron de la cadera hace 3 meses y a la semana estaba caminando. Al siguiente día de la operación subí escaleras y al mes andaba con andadera, pero andaba en friega caminando. Y al mes y una semana estaba caminando perfectamente bien y he recorrido muchos kilómetros, muchas regiones, muchas calles y voy a caminar más. Es guerra sucia, es mentira. Y que si tiene placas en el sindicato de taxistas, mentira. Y que si es candidata de Juan de las Pitas, mentira. Tampoco soy swinger, que también ya lo sacaron. De verdad no soy swinger. O sea, al rato van a decir que soy hombre y que me convertí en mujer. Y que entonces no soy María Elena, soy Mario, ¿no? O sea, déjense... Mario Hermelindo. Mario Hermelindo.
Y tampoco me molesta que me digan Ermalinda, así se llamaba mi abuelita. Mi mamá decidió decirme Mara desde chiquita y bueno, adopto Mara con mucho cariño y mi hija se llama Mara, pero déjense de guerra sucia. Tengamos que ocupar el tiempo en trabajar. Si yo me parara en cada video, bueno, me manda amablemente el licenciado Andrés Manuel López Obrador un video en donde me apoya y en Ixtepec me lo graba con mucho cariño y al rato ya circulaba el video con imágenes de otra candidata, ¿me explico? Porque lo clonan, me clonan la página, hay una cantidad de guerra sucia y yo les pediría a la gente que no se deje llevar. ¿Y te enoja esa guerra sucia a ti? No, la verdad no, yo estoy ocupada trabajando, ¿ni a qué hora? Yo sí estoy chambeando, bueno, yo no hago memes, yo me estoy chambeando todo el día. ¿Y el uso de la imagen, Andrés Manuel, que todo el mundo quiere tomarse la foto con él y, y vender la imagen? De... Fíjate que no, nadie se debería de colgar de nadie, ¿eh? O sea, yo creo que las campañas las debemos de hacerlo con lo que damos nosotros y con lo que propones tú y lo que eres tú, porque al rato no le vas a decir, oye, vente y me ayudas y te sientas a gobernar conmigo, tienes que gobernar tú. En el proceso de la imagen se encargó ya Morena hacer lo propio a nivel nacional en torno a las denuncias que han prosperado y está prohibido utilizar la imagen la puede usar nada más Morena en Benito Juárez y están haciendo ellos lo propio y encargándose el proceso legal como debe de ser en manos de la gente que hace lo legal y ya se pidió que se baje de manera urgente toda la publicidad, que no sea la publicidad que tiene, si no es de Morena. Mara, en materia de seguridad, ¿qué piensas tú del mando único? ¿Crees que es bueno o sea una medida muy importante para erradicar la inseguridad que hoy vive o vivimos aquí en Cancún? Fíjate que lo estamos analizando, que puede ser una buena opción, y lo que sí te puedo garantizar es que vamos a trabajar de la mano los tres órdenes de gobierno, con Andrés Manuel López Obrador, que seguramente será el próximo presidente de la República, de manera respetuosa con el gobernador del estado, porque a nadie le hace bien estar entrampado con el gobierno del estado. Sería un error terrible, abismal. Tenemos que coadyuvar por el bien común. Y si algo nos ha hecho daño a Benito Juárez, es esta rispidez a veces entre los gobiernos. Hoy no debería de importar de qué color eres. Hoy no debería de importar en qué partido estás. Hoy debería de imperar el bien común. Hoy debería de imperar estos índices de violencia que tenemos. Hoy debería de imperar darnos cuenta la cantidad de violencia intrafamiliar, las niñas violadas, los homicidios, los delitos del fuero común. Hoy debe de imperar eso y tenemos que trabajar de la mano los tres órdenes de gobierno a partir de ya para dar soluciones a los que debemos de darle soluciones. Somos sus empleados. El día que gane el 1 de julio y el 1 de octubre que tome posesión, seré la empleada de la ciudadanía. Tenemos que darle resultados a ellos. Otro de los grandes problemas que hoy hay en Cancún, y que bueno, que tú a lo mejor también lo has vivido, es la movilidad de... Que a ciertas horas pico estás, no sé, en la avenida Tulum, en la Portillo, y están no sé cuántas combis, cuántos camiones, cuántos taxis, y no te puedes mover. Mara Lezama, ¿ha pensado en eso? Claro, el tema de movilidad es también un dolor, ¿eh? Cuando hablas con la gente, con los ciudadanos, con nuestros benitojuarenses, y escuchas lo que tardan en llegar a sus centros de trabajo, pues te vas de espalda, porque no es nada más el tiempo que tardan, es la vida que pierden en el transporte urbano. La vida que pierden caminando para llegar y que les den y pueden llegar a una ruta. Por ejemplo, en Gastronómicos, en la colonia Gastronómicos pegado a Corales, les quitaron la ruta que iba a la zona hotelera. Entonces hoy tienen que salir, agarrar, que está muy cerca de la Universidad del Caribe, y entonces tienen que agarrar una combi para la combi después agarrar un camión y que yo los lleve a la zona hotelera. ¿Por qué se quitó esa ruta? ¿Por qué les quitaron la posibilidad de llegar más rápido a su trabajo? Es algo que tendremos que hablar con las concesiones. Tenemos que trabajar de la mano con las concesiones, exigirles una organización de las rutas. Están bien, están mal, convergen en un sitio donde deben de llegar todas, en un colapso total, por ejemplo, en Plaza Las Américas. Entonces, hay que reestructurar las rutas, hay que verificar cuáles rutas se quitaron y por qué se quitaron, hay que verificar que las rutas tengan un orden. Los trabajadores, los empleados pierden muchas horas. Y cuando hablo muchas, son muchas. Tenemos que buscar alternativas. Entre ellas, la bicicleta puede ser una, pero tenemos que tener ciclopistas. Porque de nada te sirve si no hay ciclopistas y están interconectadas. Y tenemos que buscar, en el tema de infraestructura, actuar de manera... Con puentes, ¿no? Pasos a desnivel, puentes. Alguien me decía en una junta en el colegio de ingenieros, me parece. No, de arquitectos. Me decían, es que puentes no. Yo les decía, puentes sí.
pasos a nivel sí, y ojalá emigremos como en Ámsterdam, a que muchos podamos utilizar bicicleta. Pero mientras tanto, hoy están colapsadas las calles. Hoy no tenemos la Chacmool, que debería de estar paralela a la Cavá para interconectar con el Boulevard Colosio. Hoy deberíamos interconectar mucho más el Boulevard Colosio con la Guayacán. Hoy tendríamos que tener una alternativa, un paso a desnivel, una alternativa para que pudieran entrar los coches a la zona hotelera y que no fuera un cuello de botella. Y si hay un accidente, agárrense, porque entonces colapsa ya no nada más la zona hotelera, la Cobá, la Luna, bueno, prolongación la Luna, la Yaxchilán, la Uxmal, porque empieza a hacerse un cuello de botella y entonces quieren ir hacia el distribuidor vial, entonces colapsa también la Cobá. Cancún, siendo un destino tan importante y generando tanto dinero, debería de tener una infraestructura de primer nivel. Deberían de llegar los turistas y casi casi irse en monorriel a sus hoteles. Si un turista, hoy que Airbnb o hoy que tenemos tantos cuartos de hotel en el centro de la ciudad, cuando entran por el Boulevard Colosio, sí, nos debería de dar penita, ¿no? O sea, con una cantidad de contaminación visual terrible, sin guarniciones, sin banquetas. Ya no les voy a decir de la ciclopista, porque está muy bonita la ciclopista, nada más que se anegue el agua, se les olvidó poner la solución, el tema a las lluvias, al pluvial. ¿A las que están haciendo ahorita? Sí, claro, se anega. ¿Y qué es poder lograr todo lo que propones? Pues tenemos que empezar. Y tenemos que iniciar con un plan ordenado, un plan... Todo necesita planeación, Carlos. Tienes que hacer cada rubro como debe de ser. Y a partir del 1 de octubre, en lo que le compete a seguridad, lo que le compete a movilidad, nosotros estamos trabajando desde ahorita en el plan de gobierno. En llegar con una planeación el 1 de octubre, y decir, a ver, ¿dónde se necesitan pozos de absorción? Pero ¿dónde de verdad se necesita? Yo me tardé 2 años en poder lograr que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos le hiciera un pozo de absorción en Puerto Ceres y Puerto Marmar, por ejemplo. Me tardé muchísimo en que se arreglara la Ushantún, que no se arregló como debería de ser, y se hizo parte gobierno con parte sociedad civil, pero el Ushantún está en las mismas condiciones en la zona de comercial. ¿Y Cancún tiene los recursos propios para hacer toda esa infraestructura o se requiere de recursos federales? Se requiere de recursos federales. Hay recursos propios, pero se requerirá mucho de pero Mara Lezama no va a incrementar impuestos para también recaudar. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero si lo que no debes es todo lo que tú haces y lo que hace el gobierno para hacer la recaudación por debajo de la mesa o aumentar en vez de generar el recurso que se puede bajar a nivel federal. Y entonces yo te cobro a ti más por tu licencia de funcionamiento, entonces a la Canadevi, a los constructores, les cobro por abajo del agua y entonces te digo, todo eso se refleja en perjuicio de los ciudadanos, La casa más cara, el producto en la tiendita más caro, el servicio más caro, todo lo que sea por debajo de la mesa y todo lo que sea cochupo, redunda en un perjuicio para el ciudadano. Por supuesto que pasa no. Pasa mucho de que las candidatas son buena gente, o candidatos siempre, todos, y después llegan, ganan y los meten en una burbuja donde no se puede sacar nadie. ¿Estás consciente que te puede pasar? Yo lo primero que le he dicho a gente que es muy cercana a mí, mi equipo es muy, muy pequeño, y les he dicho, por favor, no permitan nunca que me hablen al oído. Y el primero que tengo es mi marido, Es extremadamente crítico y ordenado. Y un día le dije, hace poco que salimos de misa, le dije, no permitas nunca, que por favor, que te puedes equivocar, ¿no? Pero que pierda el sentido de lo que queremos hacer. Me dijo, no hay manera. O sea, volteó y me dijo, por supuesto que no hay manera. Y por eso debes de ser suficientemente inteligente para reunirte en un equipo que pueda hacer el bien, que pueda buscar un bien común. De nada te sirve el que te dice, qué guapa, qué bonita, qué delgada, uy, súper bien, ay, has hecho las mejores obras del mundo mundial. No nos sirve, señores. Claro. Y yo les pido, por favor, y lo digo hoy aquí en las cámaras, si algo está mal, llámenme y díganme. Díganme, oye, Mara, perdóname, pero tu director de fiscalización está haciendo tranzas. Y para eso lo vamos a hacer muy transparente, Vamos a abrir canales para que la gente hable y diga, el señor vino y me pidió con pruebas. Y si se le finca responsabilidad, que pague. Y el empresario que quiera corromper a la autoridad, pues también que se le denuncie. No voy a hacer que tú nos hables después de lo que digamos en el programa. Y les clausuré. Y nos mandes a clausurar. Vamos a corte, en un momento más seguimos. Estamos aquí con Margarita. Gracias por continuar con nosotros aquí en Omelet Político. Estamos con Maga Lezama. Muchísimas gracias.
otra vez por estar aquí con nosotros. Bueno, y toda esta campaña, ¿cómo inició la campaña? ¿Por dónde empezaste? Fíjate que empecé, siempre era el arranque de campaña y cómo, y la verdad es que tenemos, los gastos de campaña son tan, tan pequeños, y además lo delicado ahorita es que si te pasas de los gastos de campaña, te pueden quitarle el triunfo, no, ya no es la multa. Entonces, la verdad es que decidimos desde un principio hacer campañas muy austeras, muy de pie, y empezamos con un volanteo muy temprano y caminando las calles, las regiones, caminando para que las personas pudieran escuchar nuestras propuestas, con reuniones vecinales en diferentes regiones, y así fue, con una conferencia de prensa, por supuesto, después de nuestra primera caminata, que fue tempranísimo, fue a las 5 de la mañana, y para exponer las propuestas ante los medios de comunicación, y se ha basado en eso, ¿eh? Caminar, ¿la gente caminar, te reconoció alguna? Ay, sí, la gente es maravillosa, y yo no tengo cómo agradecerle a toda la persona, a todas las personas, tanto cariño, y yo lo único que les puedo decir es, no les voy a fallar, vamos a trabajar de ciudadano a ciudadano, haciendo las cosas bien, de manera correcta. Han sido muy amables, con mucho cariño, y también te lo digo, con mucho cariño para Andrés Manuel, mucho cariño para Morena, y por eso les decimos siempre, Morena, la esperanza de México. ¿Cuánto te otorgó el YECRO para hacer campaña y cuánto es el límite que tienes? El límite que tenemos es de 1,000,000 y cachito. Y el YECRO, pues te lo dirá mi financiero, porque es un lío entre lo que te mandan, te mandan absolutamente nada. No, nada, 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 nada. Y el mismo YECRO me parece que lo pasan a la contienda electoral. Es así, la verdad es que es muy poco. Y nosotros hemos, además, no queremos ni siquiera gastarnos todo. Debemos de ser muy cuidadosos, y te ayuda la misma gente de Morena, que están afiliados a Morena, para... Alguien paga una cosa, el otro paga otra cosa, todo transparente, todo en orden. Te digo, ese tiempo de las campañas onerosas no se vale. De derrocho. Pues no, otros no cambian, nosotros sí. Yo sí creo que debe de ser así. Un problema, yo me imagino, al que te vas a enfrentar, cuando recibas este ayuntamiento, si ganas, vas a revisar las cuentas, vas a hacer auditoría, vas a sacar, pues, dónde está lo que Chuchita le bolsaron. Claro que sí. Pues, claro que sí. Es sí a la transparencia. Por supuesto que sí. Y sí vamos a ganar el próximo 1 de julio, gracias a la buena voluntad de todos ustedes que voten por Morena. Y claro que sí. Necesitamos transparentar. La gente necesita transparencia. Y en base a eso, y qué bueno que me lo preguntas, vamos a hacer un cabildo abierto. Vamos a pedirle a toda la gente que esté al pendiente de lo que hacemos, no a la discrecionalidad. Ya basta de, se licitó a las 12 de la noche, donde de repente no sabes quién votó, por quién votaron, cómo votaron, quién ganó, por qué ganó. Entonces la licitación es así de, ¡tarán! No puede ser. Eso ya no puede seguir sucediendo, insisto, en este siglo, en un destino tan importante. Cero discrecionalidad, sí a la transparencia, sí a los observatorios ciudadanos, sí a los consejos ciudadanos. Vamos a trabajar de la mano. Hoy tengo cita un poquito más tarde con la mesa de seguridad, que hay que hablar con la mesa de seguridad. Y tenemos que estar todos al pendiente. Estoy hablando mucho con Alejandro Rinquelme del observatorio, con el Consejo Coordinador Empresarial, insisto, apegados a que se haga un gobierno muy transparente. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto gasto? ¿Y por qué me lo gasto? ¿Por qué no decirlo a la gente? Hubo un recurso extra que se consiguió, dada la relación con los verdeecologistas, que parece que fueron 600 millones más de presupuesto. Si ganas, ¿vas a luchar para que no sea menos el presupuesto? Para sí, claro. Vamos, por supuesto que vamos a luchar. No se pudo ejecutar todo el presupuesto de esos 600 millones, que hay no cierta aplicó, cantidad, ¿no? Que no se pudo aplicar. Porque no les dieron los tiempos, porque no se etiquetó, porque por varias situaciones. Aquí lo que tenemos que hacer es una planeación. Vamos a bajar recurso, vamos a trabajar de la mano de los diputados, que será Chucho Poli, Mildred Ávila, y trabajar de la mano con ellos para que llegue el recurso, pero también tienes que tener una planeación de dónde se va a ejecutar el recurso, porque de nada te sirve hacer todo el movimiento y bajo el recurso y apúrense a ver dónde lo aplicamos, ¿no? Es Cancún, se merece una planeación. Ningún arquitecto llega y dice, voy a hacer una casa y ahorita hoy decido que aquí va a ser el baño, aquí hagan el baño. Pues, haces una planeación, haces tus cimientos, tus diagramas, pues, tus planos. Gracias, chicos. Haces tus planos y entonces tu cimentación, y entonces pones tus columnas y cuál es la de carga. No podemos trabajar en el municipio tan importante, a la y se va, a ver qué se me ocurre.
Para eso hay expertos en la materia y gente muy preparada para hacerlo. Lo estamos haciendo a partir de ya. Vamos a trabajar y estoy segura que Andrés Manuel nos va a ayudar para bajar recursos. Ese municipio que tú propones es así como el de Alicia. ¿Sí? En el país de las maravillas. O sea, consciente, yo no dudo de tu buena voluntad, de tu entusiasmo, de tus ganas, pero es posible. Pero yo te voy a decir algo. Sería Alicia en el país de las maravillas si yo les dijera a todos, todos vamos a tener una casa en la zona hotelera, todos vamos a tener alberca, voy a llenar de patrullas afuera de sus casas, todos vamos a pasarnos a las escuelas de paga. Eso sería un paisaje sería una gran mentira. Y decirte que voy a comprar lo que me decías en el tema del helicóptero. No podemos mentir. Lo que sí te puedo decir es que se va a trabajar con transparencia. Me preguntaba una persona hace dos días en una cena y me decía, es que no le tienes miedo a la silla maldita y que te metan a la cárcel. Pues si no voy a robar. Y no, preocupada estaría si yo estuviera haciendo cuentas ahorita de cuánto me voy a embolsar de tal, cuánto me voy a embolsar de tal. Lámparas. Pues claro que... Por cierto, síguele. Sí, vas a revisar lo de las lámparas. Voy a revisar lo de las lámparas, las patrullas, las concesiones de servicio de recoja de basura, transporte, refacciones, y le puedo seguir sumando, ¿no? Es que a veces usas de suelo. Pero eso, a veces... Aumentos de... Pero es que a veces el que roba no es el de la silla, sino los que están abajo. No lo debes de permitir, porque entonces no estás haciendo bien tu chamba. Si tú no te das cuenta, si Carlos hoy no se diera cuenta que estamos desaforados o que tu audio está mal... Carlos está al pendiente y está monitoreando y tiene en su oficina aquí, el director, una pantalla con todas las cámaras y está al pendiente. Pregúntale si se le va por una cosa. Por eso no hablamos mal de él acá. No, yo, jefe. Caramba, pero si el patrón no está trabajando y el patrón pues no va a la oficina y los regidores no van y si no estás al pendiente de la que la, cuando menos te agaches a ver si tiene el grosor, la carpeta asfáltica y lo que tú dices perfectamente bien y te hablan al oído y te dicen todo está bien, eres el más fregón, eres la más linda, uy, todos te quieren, sal tantito a la calle. Entonces no puede pasar eso que mientras la gata duerme los ratones aprovechan. No, por supuesto que no. No debe de pasar. Lo han permitido porque... Y aquí es trabajar. Te digo, no es el panorama de Alicia en el País de las Maravillas porque no estamos diciendo... Y a partir de mañana todos los parques van a estar limpios. Usted estaría yo mintiendo. A partir de mañana todos los pozos de absorción te estaría mintiendo. Tiene un proceso, pero hay que hacerlo. Y hay que dar el primer paso. ¿Y saben por qué? Porque Cancún se lo merece. Porque Cancún no aguanta más tanta robadera. Porque yo como ciudadana, cuando me hiciste la primera pregunta hoy, ¿por qué digo que sí? Porque me cansé. Porque dije ya basta. Porque quiero un lugar mejor para mis hijos. Porque quiero un lugar en donde yo, dentro de muchos años, me pueda morir. Y acalco, así recalco, dentro de muchos años, por aquellos de mis detractores y mis oponentes, dentro de muchos años me quiero morir. Aquí en Cancún. Y tenemos que empezar a hacer algo. Y tenemos que dar el primer paso de la mano de los empresarios, de los colegas periodistas, de la sociedad civil, de los colegios. Tenemos que tomarlo de la mano porque los buenos somos más. Claro que se puede. Por supuesto que se puede. Hay otro problema que es fuerte en Cancún. Bueno, uno de los pagos que viene siendo un poco incongruente en cuanto al servicio que se da, la basura. Hay pagos excesivos y el servicio pues no es el apropiado. Hay un pago igual que se llama el pago solidario, que a veces que es dueña de una casa, la renta, X persona, pero se va y le deja la deuda. Llega otro digamos, comerciante, renta esa propiedad y tiene que hacerse cargo de esa deuda. Que es ilógico. O, por ejemplo, traspasaste a un local. Así es. Y entonces, con mucho trabajo, traspasas el local y pagas y de repente llegas y voy a por mi licencia de funcionamiento. Uy, no. Usted debe... Pero además no son 5 mil pesos, ¿eh? No, pues no de... 250 mil pesos de rezago de pago de basura. Pues si yo no lo generé... Casi lo pagué de una propiedad. Esto, claro, entonces dices, ¿y por qué no me lo dijeron antes? No lo hubiera comprado. Eso se tiene que terminar. Y hablaba hace un ratito en el tema de las concesiones. Debemos de exigirle a las concesiones que den un servicio de primer nivel a los ciudadanos. En el tema de recoja de basura se deben de poner rangos. No puedes tener... La multa puede ser de aquí a acá. Pues que tiene que haber... ¿Cuánto es de multa? Coherentemente, y que vayan y lo paguen, ¿no? No tienes estos abismos de multas y entonces llegan y te dicen, uy, no, la multa es de 250 mil, pero pues, si quieren los arreglamos. Entonces te arreglas en vez de los 250 mil en 20 mil, insisto. ¿Cómo vas a erradicar esa corrupción?
Esos rangos se tienen que acabar. Tienes que estipular las multas. ¿De cuánto a cuánto? No puedes dejar unos rangos de este tamaño. O sea, ahí es donde se da la corrupción. A las concesionarias y a través del cabildo. A ver, vamos a poner las multas, cómo se deben de hacer, cuánto debes de pagar, qué está bien y qué está mal. Y se acabó. Es que es un tema de transparencia. No puede estar todo por debajo. Tú no llegas a la tortillería y te dan la tortilla como quiera hoy, ¿no? Ahí tienen su letrerito y 16 pesos en algún lugar, 17 en otro, y si quieres sal o si quieres cucharita para echarle frijol, te cobran un peso. O sea, tú vas a un lugar y no llegas a una tienda y le dices, oiga, ¿cuánto cuesta esto? Pues a ver, está en el rango de tanto a tanto. No, pues te cuesta tanto. Entonces, tienes que poner orden. Eso es un tema de orden. Y no se ha puesto orden porque están los negocios. Vuelvo a lo mismo y caemos en lo mismo. Clin, clin, clin. Lana, 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 lana. Corrupción, corrupción, corrupción. Se les acabó el negocio. Con Andrés Manuel no va a haber corrupción. No, yo te voy a hablar de lo que voy a hacer yo. Es que es complicado hablar por los demás. Yo sí te puedo decir que él tiene muy claro no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y yo que he hablado con él muchas veces, hemos hablado sobre el tema de la corrupción y trae como eje primordial, dentro de sus ejes principales, el combate frontal a la corrupción. Yo sí creo que no va a haber corrupción. Yo creo que la va a atacar de manera frontal. No me gusta hablar de los demás porque yo no puedo poner palabras en su boca, pero te digo lo que yo he platicado muchas veces. Combate frontal a la corrupción. ¿Por qué los cancunenses deben de votar por Mara Lezama y no por las otras opciones? Porque es la mejor opción, porque soy una gente transparente, honesta, capaz, no tengo cosa cola que me pisen. Eso que esta guerra sucia nos hace más fuertes, porque estoy comprometida a hacer las cosas bien, porque vamos a combatir la corrupción a partir del primer día, en el primer minuto del primero de octubre, porque vamos a hacer un gobierno cercano, porque vamos a voltear a ver a ciudadanos. Ya basta estos gobiernos para unos cuantos y el calvario de muchos. Hay que gobernar para el ciudadano y así va a ser nuestro gobierno. Yo le pido a toda la gente que vote por Morena, que se acerque a nosotros, que somos una campaña incluyente, pero también que se acerque al gobierno y nos mande sus propuestas ahora que ganemos el primero de julio. Soy una persona honesta y capaz y así va a ser mi gobierno. Pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras compartir? Agradecerles infinitamente, Carlos. Muchísimas gracias, que desde cuando tenía muchas ganas de venir a Omelet. Gracias, Joaquín. Gracias por la apertura. Una felicitación inmensa a Canal 10 por lo que han hecho siempre desde muchos años. Hemos sido colegas durante muchos años. Un abrazo fraterno a todo el equipo. Y felicidades por la apertura. E invitarles a que nos acompañen a las caminatas, que vamos a estar caminando en todas las regiones, en todas las colonias, y que nos ayuden, que los buenos somos más, que hay que tomarnos de la mano y que vamos a hacer un proyecto de nación juntos. No hay que mentir, no hay que robar y no hay que traicionar al pueblo. Voten por Morena, la esperanza de México. Muchas gracias. Muchas gracias.